Hay gente que se ha pegado desde las 10 de la mañana y ahora le están cambiando los sitios, y la verdad que nosotros llevamos desde por la noche, hemos pasado toda la noche sin dormir, y ahora que nos pongan la última, pues tampoco nos parece bien, porque hay gente que ha llegado a las 8 de la mañana y están los primeros. Y ella tiene una hermana pequeña y la hermana pequeña está por ahí, no nos dejan pasar con ella. El año pasado iba hasta el final del edificio y giraba. Esta vez, como han puesto vallas, la gente movía las vallas, nosotros hemos pasado una mala noche porque nos dejamos muy pocos sitios a nosotras, que éramos tres nada más. Grupos grandes se pillaban todo el espacio, pero el año pasado estuvo mucho mejor planteado todo. Lo que hoy se ha liado entre anoche y hoy ha sido fatal, horrible. Mucha basura, no sé qué. Eso es otra cosa. Han roto sillas, por la noche se han dedicado a tirar botellas, a tirar cartas, y como han visto que la gente se colaba, le daba igual dejar sus cosas para conseguir una entrada, que eso me parece algo exagerado, la verdad. Creo que nunca se ha visto en ninguna de las veces de para comprar una entrada para la feria. O sea, pues desde aquí, que nadie se aventure a comprar una entrada de reventa, que nadie se aventure a comprar una entrada de reventa, porque además cuando llegue la persona con su entrada normal, puede verse que no le dejan entrar. O sea, ahora estamos ya poniendo en riesgo a todas las personas que han estado comprando sus entradas. Desde luego lo estamos persiguiendo. La Policía Nacional lo sabe, y el que esté vendiendo en reventa tiene que estar advertido de que está cometiendo un fraude, que puede ser también un hecho con un ilícito administrativo o un ilícito penal.